¿Cómo es real que la señora Thomas debería ser la número uno no del Ministerio de Salud, sino la refinería de Conchán? Intercambia favores con el de Sunarp, el de Sunarp le da chamba al marido de la Thomas y la Thomas le da chamba a la enamorada del otro pata, a su pareja, sabe Dios qué, y no la votan. Por eso digo, la señora Thomas, al margen de que es una pésima ministra que no tiene desarrollo de su propio pliego y que la gente se sigue muriendo en postas y no hay ejecución de su pliego, no hay ni genéricos, no hay gasas, no hay reactivos, su gestión es muy mala, tiene el cuajo, por no decir eso que usted está pensando, de conseguirle chamba al esposo. Esta es la nota de combate por Willa. Un nuevo escándalo de presuntos favorecimientos en contrataciones al interior del Estado golpea al Poder Ejecutivo. El personaje involucrado es la ministra de Salud, Zulema Thomas. Hasta ahora no ha asumido el costo político que para muchos debe ser la renuncia. El pasado 28 de octubre, Miguel Palomino Paz, esposo de la ministra, renunció a su flamante puesto como coordinador de gestión en la SUNARP, cargo de confianza que le dieron 3 días antes. Su repentina renuncia ocurrió luego de que se denunciara un presunto intercambio de favores entre Thomas y el titular de la SUNARP, Manuel Montes Bosa. Esto debido a que la actual pareja de Montes Bosa labora desde el pasado 11 de octubre en la Superintendencia de Salud, organismo técnico adscrito al MINSA que encabeza Zulema Thomas. Entonces, no es la primera vez que un funcionario público de alto rango parece no diferenciar la familia del trabajo y se ha visto en estos conflictos de intereses. Hace poco a Jorge Meléndez, entonces ministro de Desarrollo e Inclusión Social, lo acusaron de haber recomendado a la madre de sus hijos para que trabaje como asesora en la Comisión de Ética del Congreso. Días después de esta denuncia, tuvo que renunciar. Otros casos emblemáticos son los de los expresidentes Alejandro Toledo y Alberto Fujimori. El sano y sagrado llegó a involucrar a sus hermanos y hasta sobrinos en licitaciones y contrataciones en el Estado. ¿Quién mierda les paga a ustedes, carajo? Ahí viene la policía. Con respecto a Alberto Fujimori, dos hermanos suyos aún tienen un proceso reservado en la Corte Suprema relacionado con la apropiación de dinero donado para la construcción de colegios. Todos los mencionados en esta nota tuvieron que pagar el costo que implica mezclar a la familia con la política. ¿Será así con la ministra de Salud? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital del YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro @PBODigital vía Twitter. Compu Palace es el mayor centro tecnológico del Perú y está a 2 cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPal.